제3회 또 만나요. 안녕하세요. Hoy es nuestro tercer y último viaje a través de la ciudad de Seúl. Muy ansiosos, ¿verdad? Por supuesto. Aunque me da un poco de pena que esta sea nuestra última visita a Seúl. Pero, ¿dónde vamos hoy? Es una pena que sea el último viaje. Pero hoy estaremos en un lugar donde podemos disfrutar de deliciosos platillos tradicionales coreanos. ¿Listos para ir? Sí, desde luego. Siempre listo. Entonces, ¡vamos!번호 좀 가르쳐 주세요. 또 만나요. 로드리고. ¿No te das cuenta que estoy limpiando el carro? Ah, si sigues tirando todas las migajas así voy a tener que hacer el trabajo doble. Ay, discúlpame, lo que pasa es que bueno, ya no voy a ensuciar más, pero Háceme un favor. ¿Qué favor? Dime tu número de teléfono, por favor. 전화번호 좀 가르쳐 주세요. 전화번호 좀 가르쳐 주세요. ¿Mi teléfono? Rodrigo, ¿pero qué te pasa? Si solo somos compañeros de viaje. Ay, no me malinterpretes. Lo que pasa es que si llego a tener 100 números de teléfono de personas que trabajan en televisión, incluyéndote, voy a poder tener el autógrafo de Jessica Alba. Así que, 전화번호 좀 가르쳐 주세요. 전화번호 좀 가르쳐 주세요. Sí, seguro. 0, 1, 0, 1, 1. Pero por favor, ¿me podría dar con esa persona? O por lo menos dígame el teléfono de él, que necesito hablar urgente con él. 전화번호 좀 가르쳐 주세요. 전화번호 좀 가르쳐 주세요. 전화번호 좀 가르쳐 주세요. 전화번호 좀 가르쳐 주세요. Usamos esta frase cuando necesitamos preguntarle el número de teléfono a alguien. 전화번호, número de teléfono. 전화번호, 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 número de teléfono. Y 가르쳐 주세요, que significa, ¿podría usted enseñarme? 가르쳐 주세요, 가르쳐 주세요, 가르쳐 주세요. 전화번호 좀 가르쳐 주세요. Y también la frase 가르쳐 주세요 se puede usar en otras ocasiones. Por ejemplo, cuando queremos preguntar la dirección de alguien, dirección se dice chuso en coreano. O sea que sería chuso chum karucho juseo. Chuso chum karucho juseo. ¿Me podría enseñar su dirección? Ah, y ojo acá. Chom, chom, chom. Chonapono, chom karucho juseo. Simplemente ella podría haber dicho chonapono karucho juseo. Pero al agregar chom, estamos poniéndole cortesía a la frase. ¿Podría usted? Sería tan amable de. 전화번호 좀 가르쳐 주세요. 전화번호 좀 가르쳐 주세요. Choclos, 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 detrás de los choclos. Abigail, dale, comamos choclos, ¿ok? Ey, pero no me gusta a mí, pero tengo demasiada hambre, así que comamos unos choclitos. Uy, igual. Dale, dale, acá señor, por favor. Choclos, venga, choclos. Hola, hola, le traje choclos. Están muy ricos mis choclos para chuparse los dedos, mis choclos. Wow. Señorita. Sí, ¿qué tal? Deme tres choclos, por favor. No, 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 por favor. Llévese todos los choclos que te quiera. ¿Que me los va a dar gratis? ¿Por qué? Por supuesto, porque mi filosofía
darle gratis todos los choclos a mujeres hermosas como usted. No me esté bromeando. ¿Cuánto le debo? No, en serio. Pero la próxima vez que usted ande por acá, tiene que venir a visitarme. Ah, ¿sí? Bueno. Ah, seguro. Toma, Nayo. Sí, toma, Nayo. Toma, Nayo. Toma, Nayo. Gracias por los choclos. Toma, Nayo. Toma, Nayo. Toma, Nayo. Oh. Toma, Nayo. Oh, básicamente lo que le estamos diciendo al señor es, nos vemos la próxima vez. To, 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 que significa otra vez, y manayo, que significa encontrarse con una persona. Entonces le estamos diciendo, nos vemos la próxima. To manayo, to manayo, to manayo. Además, la palabra to, 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 se puede utilizar en otras ocasiones. Por ejemplo, cuando vamos a un restaurante, el personal del lugar al saludarnos nos despide diciendo, annyeonghi gaseyo. Annyeonghi gaseyo, annyeonghi gaseyo. Otro saludo que es to useyo, to useyo, to useyo, que quiere decir vuelva pronto. O de otra forma, to mannayo, to mannayo, que significa nos vemos de vuelta. To man na yo. To man na yo. To mannayo, to mannayo, to mannayo. Muy bien, hemos llegado a nuestro destino de hoy, la calle de Kongdok. Aquí encontrarán 50 años de tradición en la preparación de tortillas coreanas. Disfrútenlas, pero eso sí, no sean glotones. Abigail, por fin llegamos. Mira, te voy a hacer la adivinanza de todos los días. ¿De qué tipo de persona estamos hablando hoy? Me parece que hoy por fin voy a poder adivinar nuestra adivinanza. El viaje de hoy se trata de las mejores tortillas coreanas, ¿verdad? Por supuesto. Toma, ¿sí? Aquí está tu premio. ¡Wow! Gracias por el premio. Voy a probar. Están muy ricas. Están riquísimas. ¿Me puedes dar el número de teléfono del restaurante para llevarle un poco a mi mamá? Oh, por supuesto. No te preocupes. Señora, ¿quiere el número de teléfono? 전화번호 좀 가르쳐 주세요. 전화번호 좀 가르쳐 주세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 서문영입니다. Hay un plato muy especial que los coreanos buscan cuando llueve. Este plato es la famosa tortilla coreana. Y las más famosas están aquí en el mercado de Kongdong, sacadas doraditas de la sartén y preparadas con todo cariño por la abuelita de las tortillas. Y es justo cuando llueve, cuando los clientes no dejan de venir y las manos de la abuela se vuelven más ocupadas que cualquier otro día. Y aunque son preparadas desde las 5 de la madrugada, siempre hacen falta más debido a la constante demanda. El secreto del éxito de este lugar, que tiene más de 20 años de tradición, es el cariño y la dedicación que le pone la abuela para mantener vivo el sabor de antaño. Y más que nada, el secreto más grande es hacerlo ella misma. 20 años viviendo y cuidando solo el sabor de las tortillas. Para la abuela, las tortillas son la razón para vivir y seguir viviendo.
해야지. 그래서 더 마음이 그 소리 들으면 더 기뻐가지고 지쳐다가도 아 이게 아니구나. 더 열심히 내가 뛰어서 응? 예, 좋은 손님들한테 웃음을 비춰드려야겠다. 그랬어요. Deliciosas tortillas en Kongdok. ¿Quieren saber cómo llegar a Kongdok? Les indicaré. Simplemente tomen el metro y se bajan en la estación de Kongdok. Salgan por la salida número 6 y en su frente tendrán el mercado de Kongdok, donde encontrarán las tortillas más deliciosas que pueden encontrar aquí en Corea. Hoy aprendimos cómo preguntar el teléfono de alguna persona. 전화번호 좀 가르쳐 주세요. 전화번호 좀 가르쳐 주세요. Además, también aprendimos cómo podemos usar la palabra jom. Jom, 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 que las usamos cuando queremos expresarnos con más cortesía o con más respeto para hacia la otra persona. Además, aprendimos otro tipo de saludos, que es tomanayo, tomanayo, que sería algo como nos vemos de vuelta. Utilizamos este saludo cuando queremos volver a ver a alguien. En resumen, 전화번호 좀 가르쳐 주세요. 또 만나요. 또 만나요. Hola, Abigail. Déjame pedirte el último favor del día, por favor. ¿Qué favor? 전화번호 좀 가르쳐 주세요. 전화번호 좀 가르쳐 주세요. Sí, seguro, para cambiarlo de vuelta por alguna firma de tus artistas favoritas. Pero por supuesto. ¿Qué? Ah, no, no, no. Estaba bromeando en realidad. Ah, hoy fue nuestro último viaje a través de la ciudad de Seúl. ¿Y qué te pareció? Me encantó. Comida exquisita, personas impresionantes, de lo mejor. Sí, hoy fue nuestro último viaje por la ciudad de Seúl. En nuestro siguiente programa empezaremos el viaje por los alrededores de la ciudad de Seúl. Así que no se pierdan nuestra siguiente edición de Coreano para Viajeros. Y no se olviden de visitar nuestra página web www.arirang.co.kr. ¡Hasta la próxima! ¡Tomaneo! ¡Tomaneo!